Hola amigos, bienvenidos a Rugby, es su magazine del rugby chileno. Hoy con el compromiso entre All Reds y Sporting por el torneo de ascenso, y también estaremos revisando qué ocurrió en el compromiso entre Stade Francés y Universidad Católica, y en Viña del Mar, el duelo entre All MacGyans y Los Troncos. Iniciamos revisando lo ocurrido en el compromiso de All Reds y Sporting en el torneo de ascenso, donde All Georgians derrotó a Rugo Manque por 27-18. Le ponía presión encima al equipo de Sporting, y Alumni hizo lo propio frente a All Locks por 39-12. Y aquí vemos al equipo de All Reds, que iba a ser un difícil rival para el equipo de Sporting, poniéndose en ventaja, y Sporting iba a tener que reaccionar frente a este marcador adverso, aquí jugando por el lado angosto de la cancha, y al encontrar el espacio para avanzar y emparejar un poco el partido, que All Reds proponía muy buen juego durante este compromiso, tratando de complicar a Sporting, pero donde Sporting, cuando se encontraba con el balón, también generaba oportunidades de mucho riesgo, ahí recuperando la pelota, tratando de ir hacia adelante el kick, aprovechando la velocidad de los tres cuartos, y el equipo de Sporting que iba a ponerse entonces arriba en el marcador luego de un irregular inicio de compromiso, pero el equipo de All Reds que supo capitalizar cuando se le presentaron las oportunidades. Y aquí estamos viendo que con sus delanteros tratan de avanzar y lograban el try que los ponía de vuelta en el compromiso, y en el segundo tiempo All Reds que supo aprovechar su buen momento, aquí nuevamente con los forwards tratando de consolidar el juego, mantener posición de la balada, yendo hacia adelante. Estaban ahí algunos centímetros del ingol de Sporting, que no podía defender esta jugada de los ex alumnos del Redland, que ponía nuevamente a los locales en ventaja en este compromiso. El equipo de Sporting jugando simple con los tres cuartos, aprovechando mayor velocidad, y se volvía a emparejar el compromiso, que a esta altura estaba para cualquiera. No se le hacía fácil la tarea para Sporting, y el equipo de All Reds nuevamente con alguna oportunidad de ataque, sacando ese balón desde el scrum rápidamente con los tres cuartos. Falla Sporting en la línea defensiva, y All Reds que nuevamente se iba a alejar en el marcador, pero Sporting trataba de dar respuesta a aquello. Iban a sumar un try en la siguiente jugada, pero All Reds se quedaría finalmente con el compromiso por 37-26, quitando el invicto a Sporting, que se mantiene como líder en el torneo de ascenso, seguido muy de cerca ahora por All Georgians. Nos vamos ahora al Stade Francés, donde los locales recibieron a Universidad Católica por la undécima fecha del Top 8, donde además el Country Club le ganó a All Jones por 49-13, y Cops dio cuenta de All Boys por 18-15, clasificándose de manera anticipada a Cops a semifinales. Ya vamos a estar revisando la tabla de posiciones. Ahí veíamos el primer try de la jornada, que estuvo a cargo de Francisco Vera, y la conversión de Cristian Huerta cuando no había transcurrido ni dos minutos de juego, y luego este penal para que Franco Perrota descontara y pusiera las cosas 7-3, todavía el equipo galo en ventaja. Y luego esta jugada, todo esto dentro de los 10 primeros minutos de juego, donde Bastián González interceptaba, Bastián González iba a capitalizar la jugada de la Católica para anotar el try que los iba a poner en ventaja. Luego de esa intercepción, el equipo de Stade Francés que no alcanzaba a retroceder, así que ahí llegaba el try de Bastián González. Franco Perrota con la conversión, 10-7 el marcador, y luego esta nueva oportunidad de la Universidad Católica que empezaba a dominar las acciones. El penal en el scrum, era más potente el pack de los cruzados. Nuevamente Perrota con la oportunidad de sumar, y así lo hacía a los 14 minutos de juego. 13-7 los cruzados arriba en el marcador, que buscaban ahora poder capitalizar, pero cometían ahí un error. Stade Francés que se iba a hacer de esta jugada, y Francisco Vera con el try a los
19 minutos de juego, un partido de mucho impacto en el primer tiempo, en donde la Católica, 3 minutos más tarde, se iba a encontrar nuevamente cerca del ingol del conjunto local, sacando rápido hacia afuera, y Humberto Chacaltana iba a anotar el try de la Católica, la conversión de Franco Perrota para poner las cosas 20-12. Y terminando el primer tiempo, Católica iba a tener una nueva oportunidad de sumar puntos en el compromiso. Había un penal, se volvía atrás la jugada, Tomás González iba con tarjeta amarilla y Franco Perrota cerraba el primer tiempo con el parcial 23-12 para Universidad Católica. Iniciado el segundo tiempo, Católica aprovechaba el buen momento, además que tenían uno más dentro de la cancha. Y ahí, con ese kick cortito, llegaba el try de Máximo Speciali, la conversión de Franco Perrota para extender, perdón, el try de Franco Perrota para extender la ventaja 28-12. Y ahora sí, Católica jugando con los tres cuartos de manera simple, todavía aprovechando el hombre de más. Y Máximo Speciali, que se iba a encargar ahora sí de anotar el try y luego la conversión de Franco Perrota para el definitivo 35-12 a favor de Universidad Católica. Y para cerrar nos vamos a Viña del Mar, donde Olma Cayans se enfrentaba al equipo de los Troncos, un equipo maderero que necesitaba de la victoria para mantenerse en carrera. Olma Cayans también para tratar de seguir con algo más de tranquilidad las últimas fechas que le quedan a la fase regular. Y a los 9 minutos, Sergio Bascuñán, que abría el marcador por la vía del penal. Olma Cayans aprovechaba el buen momento por el que estaba atravesando, dominando en parte las acciones del compromiso. El equipo de los Troncos tratando de defenderse, pero muy buena la jugada por parte de los viñamarinos para que Caleb Morán, a los 14 minutos, anotara excelente try. Y Sergio Bascuñán, que no perdonaba, anotaba la conversión, ponía las cosas 10-0 en la pizarra y así terminaba el primer tiempo. Y nos vamos a la segunda mitad de este compromiso. Penal a favor de los forestales. Cristóbal Menguillague con la anotación, 10-3. Ponía el parcial del compromiso, pero Olma Cayans iba a responder con su fútbol. Se iba empujando con el scrum, echaba para atrás al equipo de los Troncos. Penalty try en lo que se sancionaba en la oportunidad y estiraba así la ventaja para Olma Cayans, 17-3. Que acto seguido se iba a encontrar con esta pelota jugando desde su campo de juego. Los Troncos, que habían sentido el golpe del try penal, y Olma Cayans jugando a placer en su campo de juego. Eran 5 contra 1 en el ataque. Anton Hornauer con el try a los 54 minutos. En esa excelente jugada colectiva de Olma Cayans, Sergio Bascuñán con la conversión. 24-3. Ya decía el marcador, se le complicaba las acciones al equipo de los Troncos, que salía jugando ahora con ese scrum. Bien ahí los Troncos jugando por el lado corto de la cancha, manteniendo la posesión de la balada. Rápidamente sacando ese balón, Paulino Gárate sorprendiendo la defensa de Olma Cayans. La conversión de Cristóbal Manguillague para poner las cosas 24-10. Pero finalmente, a los 74 minutos, Manuel Dañino sería el encargado de ponerle la guinda a la torta para el equipo de Olma Cayans. 29-10 el marcador final, y con ese resultado Cops es líder de la fase regular con 46 unidades, ya clasificado matemáticamente a semifinales. Le sigue el Macayans con 40, tercero Católica con 33, All Boys 31, los Troncos 30, más atrás Country con 21, Jones con 20, y cierra la tabla de posiciones. Está Tom Cés, que suma 13 positivos en 11 fechas.